Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, nuevamente decirles esta buena noticia. Hay un grupo de hombres y mujeres de iglesia, no de la Santa Madre Iglesia Católica, que creemos, hermanos y hermanas, que este siglo XXI es el siglo de República Dominicana. Y por eso hablábamos ayer de ya irnos organizando, a ver lo que podemos hacer, hermano, para aminorar el monto que crece exponencialmente en nuestra deuda externa. Que en este siglo podamos hacer algo. En 2044 vamos a celebrar nuestro segundo centenario de nuestra independencia, de nuestros hermanos haitianos. Hagamos algo, hermanos y hermanas, para aminorar el monto de la deuda externa. Un siglo, hermanos y hermanas, donde por fin la Iglesia Dominicana tendrá santidad canónica. Hombres y mujeres elevados a los altares. No tenemos santidad canónica en República Dominicana. No hay que esperar mucho. Estos tres papas, San Juan Pablo II, canonizado recientemente, Pablo VI, canonizado, no se duró un siglo para canonizarlo, San Juan XXIII, la Madre Teresa de Calcuta. Tienen que durar tanto para hombres y mujeres que vivieron con radicalidad el Santo Evangelio de Jesús y la Iglesia, nuestra Madre, lo canoniza pronto. Nuestro seráfico Padre San Francisco apenas duró 2 años. Murió en 1226 y en 1228 ya estaba elevado a los altares. Entonces, hermanos y hermanas, que en este siglo tengamos por fin santidad canónica. El flagelo de la pobreza, hermanos y hermanas. Yo cada día me escandalizo más de la pobreza que tenemos. Yo vivo en un barrio pobre, en el Caliche, Villa Duarte, un barrio pobre. Pero en estos días vi un rostro de la pobreza en el barrio que, Dios mío, una mujer joven, enferma, un esposo joven, sin trabajo, y 3 niños. 3 niños. El rostro de la pobreza. Una casita deteriorada totalmente. Colchones sucios. ¿Hasta cuándo, hermanos y hermanas? A veces en este siglo ya ese flagelo de la pobreza sea algo realmente del pasado. Si trabajemos, hermanos y hermanas, para que este siglo sea un siglo paradigmático, una iglesia profética, una iglesia con santidad canónica, una iglesia con abundantes vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial, una iglesia con una pastoral que integre a toda la familia, a los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los enfermos, y una iglesia misionera, hermanos y hermanas. Nosotros debemos misionar, sobre todo en Haití, llevar allí la palabra de Dios, que como decíamos, la palabra de Dios humaniza. La palabra de Dios permite que el ser humano despliegue todas sus potencialidades en su historia. La palabra de Dios nos humaniza, nos diviniza. La palabra de Dios jamás es alienante.
una gran mentira de los ateos, es que la palabra de Dios aliena, nos impide nuestra humanización. Es todo lo contrario. Si algo humaniza al ser humano, lo estimula a ser bueno, a ser compasivo, misericordioso, solidario, a trabajar por los demás, es la palabra de Dios. ¿Quién puede hablar mal? ¿Quién puede decir, por ejemplo, hermanos y hermanas, que Jesús fue un hombre alienado? ¿Quién puede decir que Jesús fue un hombre alienado, que vino a este mundo a hacer daño? ¿O que no hizo nada por este mundo? No. El ser humano que más ha hecho por la humanidad fue Jesús de Nazaret. Un hombre que no se puede entender sin Dios. Entonces, hermanos, hermanas, trabajemos. Y es importante esto, hermanos, hermanas. En este siglo XXI, los cristianos católicos somos, hermanos, hermanas, lo que debemos encender la antorcha y la chispa de esta gran revolución espiritual, social. Debemos forjar un liderazgo espiritual con implicaciones sociales y ecológicas, hermanos y hermanas. La Iglesia Católica debe forjar un liderazgo espiritual sumamente sólido con grandes implicaciones sociales y ecológicas. Entonces, démonos prisa, somos mayoría, hermanos y hermanas, de creyentes, somos una fuerza grande, aprovechémosla para el bien de nuestra patria. Vamos a trabajar, vamos a unirnos. Ya hablaba de la unidad interna de la Iglesia, hermanos y hermanas. Y empecemos a trabajar, por ejemplo, ¿cómo es posible que este canal que amamos, que queremos, Televida, tenga deuda? Que hay lugares donde no se ve Televida porque no hay dinero para pagar los satélites, el cable. Una iglesia con tantos católicos. Que dejemos caer, por ejemplo, este medio de evangelización. Por eso insisto, hermanos y hermanas, que no estamos aprovechando lo que somos, lo que tenemos. No estamos aprovechando lo que somos, lo que tenemos. Trabajemos. Un ejemplo, digamos así, de unidad es EWTN, el canal más poderoso católico de Estados Unidos. La Madre Teresa lo comenzó en un garaje. Unámonos, nosotros podemos hacer lo mismo. Pero hay que ser generoso, hay que colaborar, tener sentido de iglesia, de pertenencia y aprovechar lo que tenemos. Y Televida, hermanos y hermanas, es un medio eficaz de evangelización. Pero faltan recursos para que cumpla su misión. Entonces, démonos prisa, hermanos y hermanas, hay muchas cosas que hacer. En este siglo XXI, el siglo de la Virgen de la Altagracia. Continuamos, hermanos y hermanas, con este hermoso capítulo 17 de la oración de Jesús. El verso 12. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Hermanos y hermanas, Jesús cuidó de los apóstoles y sigue cuidando de nosotros, porque Él dijo, yo siempre estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Jesús cuidó de los apóstoles y sigue cuidando de nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ningún ser humano que se acerca a Él se vuelve con las manos vacías. Ningún ser humano que se acerca a Jesús se vuelve con las manos vacías. Hermanos, hermanas, pobre Judas. Pobre Judas,
que hay dos afirmaciones de Jesús sobre Judas que nos ponen a temblar. Jesús dijo de él, más le valdría a este hombre no haber nacido. Y hoy dice Jesús de Judas, salvo el hijo de perdición, he velado por ellos y ninguno se ha perdido. Salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Este que se cumpliera la Escritura no hay que entenderlo, hermanos y hermanas, como una predeterminación de absoluta, como que el Padre creó, pensó en Judas desde toda la eternidad para que traicionara a su hijo, lo entregara. Esa predestinación, hermanos y hermanas, contradice el amor y la bondad de Dios. O sea, Dios no crea a nadie para que se condene. Como dice Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al... Es el querer de Dios. El querer de Dios es que todos los hombres, todos los seres humanos, hombres y mujeres, se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces Dios no puede crear a un ser humano predeterminado para que se condene. O sea, Judas no fue creado por Dios para condenarse. ¿Por qué dice Jesús? Para que se cumplieran las Escrituras, claro. Dada la maldad del ser humano, hermanos, hermanas, que no es el plan de Dios, pero dada la maldad del ser humano, Jesús tenía que morir en la cruz. Porque aquí también, hermano, este es un tema interesante. La cruz no pertenece al plan de Dios. La cruz pertenece a la libertad humana. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Lo sabe todo eternamente. Pero en la voluntad del Padre no está la cruz. La cruz es un pecado. O sea, la muerte violenta de Jesús, eso es fruto del pecado. Y Dios nunca quiere el pecado. Ahora, Dios sí sabía que para, desde toda la eternidad, que para salvar a esta humanidad, su Hijo tenía que morir. Que se cumple la Escritura. Se cumple la Escritura. El Hijo tenía que morir para salvar a la humanidad. Pero esto fue una introducción, hermanos y hermanas, de la libertad humana. O sea, el pecado no pertenece al plan de Dios. No pertenece. Dios sí sabía, porque todo lo sabe, ¿verdad?, que íbamos a pecar. Lo sabía, que íbamos a pecar. Todo lo conoce. Nos crea. Y aquí está que se cumple la Escritura. Como para salvar la humanidad, mi Hijo tiene que morir. Los misterios de Dios, hermanos, hermanas. Jesús siempre nos cuida. Cuidó a los apóstoles, nos sigue cuidando a nosotros. Pero el caso de Judas, hermanos, hermanas, es como para que nos cuidemos. Para que usemos bien la libertad. Para que usemos bien este don tan hermoso que Dios nos ha dado. Porque este don de la libertad, mal usado, puede llevarnos a la perdición eterna. No porque Dios lo quiera, sino porque yo lo elegí. Que el Espíritu Santo nos ayude a utilizar siempre bien la libertad. Silencio, intimidad, presencia, adoración.
te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada ser humano que habita el universo, en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Bendice Jesús a todos los enfermos del planeta Tierra.